Isaac's Business English. Lección 23. Nivel 1. Unidad 3. Numbers. Números. Listen and repeat. 1. Uno. 1. Uno. 2. Dos. 2. Dos. Cuando dicen two, recuerden que la T en inglés es diciendo la T, pero de una forma que soples aire hacia afuera. Two. Repite. Two. Three. Three. Tres. Tres. When you say tres in English, the T is a dry T. There in Spanish, there is no air after, at the end of the T sound. It's T, T, not T, T. So you have to dry the T, T, T. And the R is like a flap T or D, like in ladder, matter. So now you have to combine the T, a dry T, plus a flap T to say tres, tres. It's not tres. You see that sound of the wind after the T? Tres. That is incorrect. You have to dry the T. Tres, tres. 4. Four. Cuatro. Cuatro. You have the TR combination here again. Cuatro. 5. Five. Cinco. La V en inglés es sonora. Entonces tienes que prolongar el sonido de la V. No es como la B de burro. Repite. Five. Prolonga el sonido de la V. Five. No es five, es five. 6. Six. Seis. Seis. 7. Seven. De nuevo el sonido de la V. Recuerda, prolóngalo. Seven. Siete. Siete. Now we have the T by itself. Remember, you have to dry it, dry the T up. Siete. Not siete. 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 Eight. Eight. Ocho. Ocho. Nine. Nine. Nueve. Nueve. The final sound in nueve, it's E. E. Don't make it like an A. It's not nueve. It's nueve. Nine. No se les olvide pronunciar la N, la segunda N en nine. No es nine, es nine. Ten. Ten. Diez. Diez. De nuevo, en ten hay que decir la T inglesa. T, t, ten. No es ten, it's ten. 11. 11. Once. Once. 12. 12, 12, 12. Practiquen el sonido de la V. 12, 13, 13, 13, 13. En 13, el sonido de teen es alargado. Teen. Si no lo alargas, se va a parecer al 30. 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Noten que el sonido final de 20 es con NI. 20, 21, 21, 21, 21. Now, when we say 20, 21, you can say 21 together, or you can say it separately. 21, 21. This is only possible in the 20s. When we get to the 30s, you cannot say it together. 22, 22, 22, 22, 22 is also correct. 22, 22, or 22. 30, 30, 30, 30. 31, 31, 31, 31. Now you cannot say it all together. You have to separate. 30, y, which means and, uno, one. 31. 30. Fíjense bien, ahora la terminación es con RI. 30. 32, 32, 32, 32, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50. Noten que ahora la terminación de 50 es con TI. 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70. Notice that the ending is now with DI. La terminación ahora es con DI en 70. Es el único número que termina en su pronunciación con DI. 70. 80. 80. 80. 80. De nuevo con RI la terminación. 90. 90. 90. 90. Aquí hay dos formas de decir 90. Una es 90 y la otra es 90. Con las dos terminaciones. En 90 no pronuncias la segunda N. Y en 90 sí pronuncias la segunda N y la terminación es con TI. Las dos son correctas. 90. 90. 100. 100. 100. 100. To say 100, we only say 100. 100. 100. 100. 101. 101. Para decir 101 le agregamos la palabra and, que significa y. Y es nada más en los cientos. 101, 101. 101. In Spanish, when you say 101, now instead of saying 101, you say ciento. 101. 102. 102. 102. 102. 200. 200. 200. 200. Notice dos and cientos are written together. 200. It only happens in the hundreds. 200. 1,000. 1,000. Repitan, thou. 1,000. Mil. Mil. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. Practiquen, suscríbanse a mi canal y sigan la secuencia. Please subscribe to my channel. Y nos vemos en la próxima.